Hello, hello, buenas noches. Vamos empezando esto, 300 versus RN hoy noche. Los jugadores de un lado, Darmo, Vanegas, de Mason Ríos, Email, Aymens, Kefren, Herrera. Del otro lado, con Randy, Analog Sticks, Lasho, Rangel, Luigi, Storm, Spray, Zenbully. Come on 300, dice Amice Day. Saludos, foro. Todo esperando que se vaya el Randy. Creo que después de esto viene Arras ya. Vamos a ver, server info. Viene uno más de mapa japonés, Pacific Storm, y se viene Arras. Qué tanquero. Probando cámaras. Amazing. Con la espada. Amazing con la espada samurai. Saludos, ¿quién me ves? Mándenme saludos, perritos. Saludos Eduardo de Rosas, dice saludos a mi funda Eldar, perfecto. No sé por qué no han conquistado las banderas. Esperamos que la hagan para quemar los mapas y que empiece esto ya, la gran final. Se acaba, no, están 8 de RN.
Randy, que no se sale porque piensa que va a hacer algo. Salgas, amigo. I'll get it ready for you tomorrow, okay, baby? Vamos, vamos. Vamos, dice Diego Mazuera, vamos. ¿A qué equipo le vas, Diego? 300 o RN. Empieza cuando quemen esos dos mapas, los dos del Pacífico, y empiezan en Arras. Como puedes ver, ya conquistaron las tres banderas, lo van a quemar. Empieza dentro de unos 5 minutos. Empieza en Arras. Ahorita están quemando Iwo Jima, sigue la tormenta del Pacífico y luego viene Arras y desde ahí empieza ya. Pero tiene que salirse el Randy que está acá del otro lado. En el lado de 300, me imagino que es un Randy. Está ahí, mira. Se tiene que salir para que pueda empezar muy bien. Eso es lo que tienen que hacer, eliminarle. Vamos a ver a todos los jugadores de RN, listos, preparados, calentando. 300 no ha salido porque el Randy sigue ya. Esperemos que se vaya. No, ha vuelto a salir más bien. Por eso es que se necesitan los servers privados, porque hay gente que no se da cuenta y no entiende. Muy bien, lo eliminaron de nuevo. Esperemos que se salga, se aburra y se vaya del server. Los RN todos están calentando, listos ya. ¿Ya te ves? ¿Quieres jugar? Ok, hold on. No, no, you're gonna play that one. Is that okay? Creo que no se puede reportar porque pues no está rompiendo ninguna regla o infringiendo nada, entonces solo hay que esperar a que se salga.
Sí, esperemos de que salgan ya los servers lo más pronto y pues así se podrá sacar a la gente que no vaya a jugar y se los puede sacar del server. Esperemos que lo más pronto los servers estén listos, preparados y con eso los equipos podrán jugar ya tranquilamente, pues, y no esperar a... Miren, como pueden ver, no se ha salido todavía. Lleva 17 kills y sigue sin salir. Es un poco estresante eso de que... Vamos, vamos, vamos a empezar a esto. Disculpen, muchachos, estaba un poco ocupado. Bueno, se ha ido el Randy. Se quema este mapa y se empieza, ¿eh? Saludos, Dark PM. Se quema este mapa y empezamos. Pásame. Can I have two batteries, please? ¿Qué? Pásame de ahí, dos baterías. Vale. Brother, sí. Chu. Baneame, está lento, dice Dark. Come on. Vamos. Esto empieza en unos minutos, amigos. Okay, ahora sí, vamos a alistarnos. Tenemos la herrera en tanque. Vamos a ver si los equipos están listos. Falta uno de 300, me imagino que estará ya ingresando. Eren, ¿está listo ya? Ya, apenas. No, siguen 7 de 300 y 8 de RN, está listo ya. La gran final de noche, RN versus 300. Calentando los equipos ya. Ok, 300 está completo. Tenemos a Lashall, Osprey, Storm Slayer, Analog Sticks, Zenbully, Luigi Biscotti, Rangel y Yasser. Por parte de RN, Imel, Ríos, Amazing, Vanegas, Herrera, Immense, Darmo y Kefren.
Se viene la gran final, señores. Después de este mapa empezaremos con Aras. Y a demostrar quién es el mejor. ¿A quién le van, muchachos? Dígame, ¿a quién le van? ¿RN o 300? ¿Quién gana hoy noche? Tomando la bandera 386 tickets para el final de este mapa. Les recuerdo, este mapa es solo, lo están solo quemando. Eduardo Rosas va a la 0N, pero les faltó Lennox. Muy bien, muy bien. Sí, empiezan en el próximo mapa Diego Mazuera. Arras, empiezan en Arras. Están listos los equipos ya. Vamos a ver quién gana. Puede ser y que 300 es un buen equipo, pero RN tiene para dar pelea ahí. Pues esto va a estar muy interesante. Falta Eric del lado de RN para cargarlos. Puede ser que falte Eric, sí. Deadcore dice, go RN, go, go RN. Rafa dice, ese tal Lennox no sabe jugar, usa Chronux. Yep, that one. You can play the other one too. Try this one. Try that one. See if you like it, okay? Doce tickets y esto empieza en 11 tickets, 10, 9, 8, 7. Otro, 3, 2, 1. Se viene la hora de la verdad, señores. ¿Quién ganará? ¿RN o 300? La gran final. Rafa dice Lennox usa Chronux. Muy bien, señor. Se viene Aras. Amisadei dice, el que usa Chronux usa teclado y ratón. Amisadei, vamos, 300. Muy bien. Vamos a ver de qué lado salen los equipos. La cámara está lista. Vamos a enfocar primeramente a los tanques. Se van a enfrentar seguramente en los pastizales. A ver quién gana esa posición. Esto empieza en 38, 37, 36... Arras.
19, 18, 17, 16. Ok, RN sale desde Alfa. Dice Eduardo, ese Rangel está hasta en la sopa, que no que iba a jugar con 300. Sí, está con 300 aquí, ¿verdad? Parece que lo vi. Sí, ahí está Rangel, 300, va a jugar hoy. RN saliendo desde Alfa. Vemos que unos cuantos de 300 van directo a Bravo. RN haciéndose de Alfa. El tanque avanzando desde atrás. Vamos a ver dónde está el tanque de 300. Viene por el puente el tanque de 300. Solo dos. Todos los 300 avanzaron hasta Bravo directamente. Como pueden ver, RN no ha ido a Bravo. Van tratando de hacer una línea, me imagino. Van a ir por el tanque. Ahí está. Vamos a ver. Muy buena táctica la de RN. Pero el tanque se dio cuenta y paró antes de tiempo. Termina uno. Terminó a Kefren. Vamos, tanque, tiene que avanzar. Mientras tanto, 300 va dándole la vuelta ya para Alfa allá arriba, como pueden ver. Pero vamos a concentrarnos un poco en la pelea de los tanques, a ver qué pasa acá. Se van, tanque a tanque, le están tirando, pero Herrera no avanza. Herrera tiene que avanzar un poco para poder eliminar al tanque también. Osprey está escondido. RN se ha dado una vuelta completa y va hasta Alfa. Ahí va, pelea de tanques. Pelea de tanques. Le pegó uno. Osprey pega uno. Uno a uno. Manegas muerto. Acaba de ganar el tanque de 300. Acaba de ganar el tanque de 300. ¿Verdad? Se recupera. Le tira a Kefren desde atrás. Vienen dos de RN. Dos de Kefren. Lo están reparando. Otro más. Vamos a ver si pueden. Storm Slayer elimina. Y me la consigue vivo. Lo reviven. Sigue RN tratando de destruir el tanque. No, no pudieron. El tanque va a retroceder. Tanque. Kefren elimina a Sambuli. El tanque sigue ahí. Elimina a Kefren y limpia. Muy bien. Lasho, el tanque de 300, elimina y va a tratar de recuperar Charlie, me imagino. Va con todo. Mientras tanto, en Alpha, RN con Darmore recuperando Alpha. 300 se dio cuenta de del avance de RN en Charlie y van a tratar de limpiar también. Kefren desde afuera. Kefren le sigue tirando el tanque, pero va a ser imposible solo. Va a ser muy imposible. Se dieron cuenta los 300. Kefren por Yasser. Elimina Yasser, muy bien. Y RN sigue dueña de Charlie. Limpiaron y siguen dueña. Se termina la acción acá. Vamos a ver qué pasa desde el otro lado, desde la otra punta. Vamos viendo que Zenbully trata de retroceder a Charlie. Luigi Visconti aventando a Alpha y al final de Alpha. El tanque retrocede. Lo recuperan, Zambuli repara el tanque, sabe que le están tirando, mientras tanto el tanque de RN no ha vuelto a salir. El tanque disparando desde lejos de Charlie, RN aguantando Charlie, 4 un escuadrón completo. ¿Dónde están los otros 4? Me imagino que estaban avanzando acá, hasta Alpha, Dormo y Vanegas. Vanegas es eliminado. Ríos avanzando con Dormo a Alpha. Se hacen de Alfa, apenas hay un 300 en Alfa eliminado. Elimina uno, uno es suficiente para sostener la bandera. Luigi Visconti, son dos 300 y Storm Slayer bajando a ayudarlos. RN haciéndose temporalmente de la bandera Alfa, 300 por fuera entran, eliminan a Vanegas. Storm Slayer, muy bien. Dormo, uno a uno, pero 300 limpia y revive a su compañero. Regresamos a la acción acá en Charlie. Va a ser un trick up para 300. El tanque retrocediendo, aunque no, porque Kefren y Mensi Shari están acá esperando para cazar al tanque. No sé si el tanque se dio cuenta ya. Si sí se dio cuenta porque retrocedió. Trick up para 300. 104, 148. Tanque de RN, el tanque de 300 retrocede. Creo que va a la salida de
El tanque de ARN, pero el tanque de ARN no ha vuelto a salir. Me imagino que estará atrás, esperando. ARN tratando de hacerse de alfa. Sigue la pelea, el tanque ayudando en alfa. Muy bien, el señor tanquero. Muy bien, limpia ARN, limpia alfa y se hace de alfa. Mientras tanto, podemos ver que ARN sigue en Charlie también. Están peleando los Charlie. Alfa limpio, se bully solo para alfa. A ver si lo logra. Yo creo que no lo va a lograr. Como pueden ver allá, RN se está haciendo de Charlie, está aguantándola bien RN a Charlie, ya, no la suelten amigos. Lasho, el tanque de 300 avanza solo, yo no sé qué pasó con el tanque de RN, pero no volvió a salir, ¿eh? Panegas y Darth Maul peleando en alfa, claro, se adueñan de alfa, 300 desde afuera, el tanque disparando, entra Sam Bully, tanque disparando, muy bien señor, Sam Bully contra Darth Maul, a ver quién gana. En el 1 versus 1 dentro de la casa, pero el tanque está apoyándolo. Dispara el tanque. Darth Maul aguantando la bandera. Solo esperando así moverse. Muy bien, señor. Lo hace muy bien. 2 de 300 salen en alfa. Darth Maul muy solo en alfa. Como podemos ver en la parte de arriba, Rivas avanzando a Bravo. Vamos a dar la vuelta a la cámara. El tanque de 300 paseándose como en el patio de su casa. No hay quien lo detenga. No hay quien lo pare. Y 300 se va a hacer de alfa. Elimina uno, queda no solo 300, Vanegas, pero el tanque no, el tanque lo va a eliminar seguro. Y 300 se hace de alfa. No hay nadie de RN subiendo Bravo. Vamos a darle la vuelta a la bandera. Darth Maul vuelve a salir en alfa, tratando de conquistar alfa. La pelea sigue concentrada acá en Charlie, 300 aguantando Charlie, haciendo lo que puede. Elimina a Kefen y Melakan avanzando hasta Bravo, se detiene. Sabe que lo están queriendo cazar por detrás. 300 los van a encerrar en Charlie. 2 de RN contra 4 300, elimina uno, pero muere Imens también. Amazing aguantando y Amazing es eliminado también. Kefren aguantando en la piedra, muy bien Kefren, tratando de dar respawn. Muy bien señor, muy solo, pero aguantando, eso es lo esencial en este mapa. Activa la feed, déjame ver la feed. La feed de los jugadores, ¿verdad? Ah, no, espérate. Ahora te activo la feed, dame este menú. ¿Cuál es el feed? No sé cuál es el feed. De estos dime cuál es el feed y te activo. No dice ningún feed. ¿Me dices cuál es y te activo? Bueno, 300 se ha hecho de Charlie, limpió Charlie y van hacia Alpha. A Herrera en el tanque apenas va saliendo. Herrera en el tanque apenas va saliendo de RN, no sé qué pasó, se demoró muchísimo en salir. Lusher se paseaba por todos lados. Herrera tiene que proceder porque el tanque 300 lo tiene presionado hacia atrás. Y 300 acaba de llegar a alfa. 60 a 121 tickets a favor de 300. Herrera disparando desde atrás. No le queda más porque no tiene chance de avanzar. Como podemos ver acá, RN tratando de avanzar a Bravo, pero 300 está por todo lado, ¿eh? Bueno, eliminan en Bravo, creo que se van a hacer de Bravo, se van a hacer de Bravo, se hacen de Bravo, 300, casi todo el equipo de RN avanzó a Bravo y se hizo de Bravo. Good job. I died. It's okay, try again. Y eliminaron a Herrera también, acá al fondo, ¿eh? Y miren el sándwich que está haciendo 300, los van a rodear por todos lados. Miren cómo suben. Suben por el centro de la bandera. Pelean, pelean. Osprey al lado del tractor. Ríos y Vanegas tratando de avanzar hasta Charlie. Ríos por el centro, a ver qué hace Ríos. Ríos es eliminado, Sam Bully es eliminado, Vanegas se escapó con Amazing, de maneras, pero el tanque lo elimina. Muy solo Amazing en Charlie, va a ser imposible para él. Charlie limpia, 300 S de Charlie, sigue la pelea en Bravo. RN está en Alpha ya, con tres jugadores.
Si se estira en Alfa y Bravo, tal vez van a bajar unos cuantos tickets. Eliminan a las negras. Eliminan a Dormo, el tanque que está disparando detrás. Y Alfa es limpia de nuevo, ¿eh? 300 avanza como si fuera su casa. Y miren, 300 sigue peleando Bravo. Acaba de salir el tanque de RN, que se esconde tras la piedra. Se empezaron a darle nuevamente los dos tanques. Herrera le pega dos. Lasho retrocede. Sabe que está solo. Va a eliminar al reparador de RN. Lasho muy bien, retrocedió y se escondió y aguantó. Herrera disparando a Alfa. Como pueden ver, el tanque de 300 allá retrocedió. Tricap para 300. Nuevamente, 28-105. ¿Qué hubo, Persa? Saludos, parcero. Herrera disparando, pero creo que ya es un poco tarde. 105 a 300 a favor de 300. Perdón, 105 a 11 a favor de 300. Va bien la final, pinta para 300 el primer mapa, pero vamos a ver qué pasa. Puede ser que RN dé la sorpresa. Por el momento vamos 0-0, pero como va los tickets y se cambia de 0-0 a 1-0 a favor de 300. 300 se hace de ARA. Vamos a ver el feed. Los scores, perdón. Ya los pudieron ver. Uno cero para 300, el mejor escuadrón de 300. Vamos con Rotterdam. Copy, I'm only getting fire. Wow. I want to see how I die. Creo que de este lado, como RN salió de Alfa, acá sale de Charlie, creo. Saludos, Javier Castillo, saludos y que gane el mejor. Creo que RN le toca el lado difícil, sabemos que el lado de Alfa tiene un poquito más de ventaja, pero pues no es imposible, ¿eh? Si RN se pone las pilas, puede romper la línea y avanzar y romper la línea y avanzar a Bravo, a Alfa, perdón. Sería lo esencial, pero vamos a ver qué pasa en este mapa. 1-0 a favor de 300. Creo que RN. Sí, RN sale desde Charlie, ¿eh? Le tocó el lado más difícil. Pero vamos, RN, ¿eh? Ánimos. Esto recién acaba de empezar. Todos listos. Nuevos pusieron dos, los dos mapas japoneses. Que yo sepa, antes de eso pusieron Operación Metro, pero nuevos son los dos mapas japoneses. Pero en este torneo no se juegan los mapas japoneses, ¿ah? ¿Eh? Ok, vamos 4 de 300, 4 de RN por lado del río. Vamos con Emil Kong, la cámara a primera vista. Emil Kong entrando por el centro de Bravo. A ver qué hace, a ver si puede. Revive, muy bien Emil. Pásense, muchachos. Sí, Operación Metro. Creo que tiene otro nombre aquí que se llama Operación Underground, pero en Battlefield 4 era conocido como Operación Metro. 300 limpia Bravo e incluso van avanzando hasta Alpha. Vemos a Sam Woody con la cámara. Eliminan a Sam Woody. Vamos con Luigi Biscotti en el otro lado, el lado opuesto de Bravo. Con Rafael en la delantera. 300 está empujando con todo, ¿eh? No les quieren dar
No les quieren dar chance ni de respirar a RNA. Mucho biscotti. Uy, es eliminado. Vamos con Rangel. Rangel aguantando desde atrás. También es eliminado. Vamos con Lasho a ver qué hace. Sí, descárgalo, amigo. Está muy bueno el juego, ¿eh? Después de que han arreglado muchos bugs y muchas cosas, los mapas están buenos. Los de los japoneses no están tan buenos, pero Operación Metro está muy bueno. Y pues ahora que dicen que ya van a salir los servers, esto se va a poner mejor. Lasho lo siento empujando muy pero muy duro hacia Charlie, tratando de empujar a todo RN hacia atrás. Vamos a ver si lo logran o RN rompe la línea y se pasa a la bandera contraria, hacia Alpha. No, amigo, el modo hardcore no lo he visto, yo creo que no lo han puesto todavía. No soy muy amante de ese modo de juego, entonces no te podría decir si lo pusieron o no, pero creo que no todavía. Creo que no. Uy, 300 empujó muy duro hacia RN hacia atrás. Y se están apoderando de Charlie ya. 152 a 111 los tickets. Lasho con mira por 3. Creo que muy pronto cancelarán la mira por 3 también. He visto que ya muchos screens ya no se juegan con mira por 3. Vamos con Rangel. Rangel en el medio de Charlie. Trika para 300. Gracias, Pigo, se te agradece. RN totalmente dueño de este mapa, ¿eh? Perdón, 300. Ah, 300 totalmente dueño de este mapa, ¿eh? Tiene que hacer algo y empujar hacia atrás, de alguna forma pasarse, ¿eh? Los tienen totalmente encerrados. Rangel falló. Diego Masura dice go, go, go. Vamos de RN, vamos. 150, 62, 61. Y sigue corriendo los tickets. Creo que... bien, eliminan. Eliminan a Rangel. Lasho viene desde atrás. Uy, esa mira ni siquiera se ve, señor. Vamos a la cámara libre. A ver qué tenemos por aquí. Todo 300 en Charlie. Todo 300. Vamos a ver al Iron Shady. Aquí. Pero es eliminado también. Como podemos ver, dos 300 se están tratando. Oh, salió con el carrito, miren. Mírenla ya, se escapó. Amazing, fue con el carrito. No sé si eso valga, ¿eh? Pero se fue hasta Alpha Pro. Vamos a seguir el carrito a ver. Como pueden verlo. Panelas en Bravo. Miren dónde está Amazing. Se fue en el carrito. Y todos se bajan en el carrito, ¿eh? No sé si valga o no, pero pues llegaron hasta Alpha y rompieron la línea, como pueden ver. Y finalmente RN se hace de Bravo y Alpha, perdón. Analog Stick avanzando para Alpha. Uy, señor, ¿para qué se subió ahí y murió? Hola, Rustic. PG participó, al final no supe qué pasó porque... no sé, nunca más los vi que jugaron y la verdad no sé, no tengo entendido, pues algún día... tocará preguntarle al organizador del torneo a ver qué pasó, pues probablemente se retiraron antes de tiempo porque era semifinales, nunca las vi. No estoy seguro, pero yo creo que estaban permitidas las miras por tres en este torneo, entonces es legal las miras por tres en este torneo.
Pero la de PG, no estoy seguro qué pasó con PG. Era un excelente plan, hubiera sido un buen Warlock como 300 versus PG, pero no sé qué pasó, la verdad, no. Osprey matando, eliminando, limpiando. Haciendo de 22 a 10 tickets. Lo eliminan. Vamos con Yasser. Yasser es de Alfa, es de Bravo, hace Alfa. Mira a ver si encuentra a alguien. No tiene a nadie. No ve a nadie. Va a tratar de avanzar. Falta mucho ese señor. Sí, de verdad. Estuvo muy fácil para 300. Entonces se empujaron mucho. Muy para atrás. Y el trick up prácticamente los eliminó. 2 a 0 a favor de 300. ¿Eh? Sí, 2 a 0 a favor de 300. El mejor escuadrón. Oh, no vi los. Ahí podemos ver los resultados. Vamos con Amada. Vamos a ver si RN logra ganar este mapa para dar esperanza a todos los seguidores de RN. ¿Eh? Con la cámara de Bravo, desde Chalia. Ah, 300 ha cogido los mejores lados de los mapas. ¿Eh? El lado de Chalia aquí también es bueno. 300 va saliendo de Chalia en Amado. RN es de Alfa, vamos a ver cómo se colocan los equipos, qué posiciones toman y qué estrategia van a usar. El Mason directamente está Bravo. Tenemos a 300 por el centro, el tanque va a rodear, dar la vuelta a Bravo. Vamos a ver nuestro tanque de 300, Herrera saliendo, se van a encontrar por allá. No, el tanque de RN se va a dar la vuelta por detrás de Alfa. Lasho por el medio. ¿Sabe que tiene banderas ahí? Han eliminado banderas. ¿Sí? También Herrera elimina a Yasser. Vamos a ver si se encuentran los tanques. Sambuli es el reparador, ¿eh? Shambuli. ¿Vieron? ¿Kefren va a tirar el tanque? No se dio cuenta, ¿eh? Creo que no. No se dio cuenta. Miren cuántos van. 4, ¿eh? Directo para el tanque, ¿eh? Rangel, el tanque, reparador y Luigi Biscotti. Rangel ya está en Alfa. Tanque muy solo acá. No, pero se fueron por otro lado, ¿eh? Rangel en la bandera, pero Herrera está desde abajo. No puede hacer nada el tanque, ¿eh? Bueno, Rangel se está haciendo de Alfa ya solo. Tanque de 300 da la vuelta a Charlie. El CD sabe que le están tirando. Arnold Sticks esperando. Vanegas sale ahí y es eliminado. Arnold Sticks avanzando a Charlie. Bear. Ríos. Muy bien, Ríos. Pero también es eliminado. Osprey. Para Charlie. Muy solo. RN subiendo por el lado derecho.
izquierda, perdón. Darth Maul. Vamos a ver qué hace, está solo. También es por otro lado. Salen dos, Herrera y Darth Maul. Rivas y Vanegas. Herrera, muy solo. Me imagino que eliminaron a Herrera. Herrera eliminado. No sé en qué momento eliminaron a Herrera. El tanque. El tanque de 300 sigue vivo. Dándose la vuelta. Y Melatón. Cayó Lasho. Sam Bull atrás de Immense. Vamos a ver. Y Melacan. No. Vamos a ver. Sam Bull eliminado. 300 va por el Tricap, ¿eh? Osprey está en Alfa ya. La pelea está en Bravo, pero pues no se dan cuenta que... Ah, no. No, no, perdón. 3 de RN están en Alfa, aguantando Alfa. Todos se van a empujar desde atrás hasta Alfa. Todo RN está atrás, ¿eh? Todo RN. El tanque. Dos muertos, Banderas y Darth Maul. Tanque de 300 retrocede. Vamos a ver qué hacen con el tanque. Vamos a ver qué le hacen a Herrera. Osprey se va dando la vuelta por detrás. Yasser elimina a Ríos. Stormslayer también va entrando. Le tiraron una. Falló Osprey. Herrera defendiéndose. Retrocede de Herrera porque sabe que la tienen rodeada. Va a ser un trick-up. El Osprey elimina a Ríos. Le están tirando el tanque, ¿eh? Duro, duro, duro. Mire cómo lo rodean. Lo rodearon, lo van a rodear. Uno, dos, tres. Reventado el tanque, ¿eh? Reventado el tanque de RN. Imposible jugar así. Trick-up. Trick-up para 300, ¿eh? Y el tanque está aquí de 300. Mírenlo. Como en su casa se pasea. RN atrás, RN empujado nuevamente hacia atrás en Amada. Vamos RN, tírenles humo, tírenles piedras, tírenle lo que tengan, pero avancen, ¿eh? Amazing solo, lo Analogic Stick elimina. Los empujaron hacia atrás, ¿eh? Nos hicieron una línea y no sé si 300 RN pueda salir de aquí, ¿eh? Parece que Darth Maul se está escapando. Parece que se está escapando. Vamos a ver si lo logra. El tanque y todos empujaron hacia acá, ¿eh? Sí, Darth Maul y Vanegas se escaparon, ¿eh? Se lograron escapar. 47-139. Vanegas se quedó acá, no sé por qué. Oh, 10 eliminado también. Darth Maul se escapó, está por detrás de Bravo, como lo pueden ver allá. Pero ya creo que va a ser un poco tarde ya. Hicieron una línea excelente, 300, ¿eh? Los encerraron y pues ya no los dejaron salir. Jeffrey tratando de avanzar. Luis Vinconti la elimina. El tanque de RN tampoco puede avanzar. Basho toma posición ahí, va a ser imposible. Ya la, vamos a ver cómo. Uno. Se pegan. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Van a reventar. Uy. Vamos a ver quién cae. Pégale, señor. No, reventaron ambos, ¿eh? Pero Rangel remató a Herrera. Bueno, vimos que Darth Maul avanzó hacia Bravo, ¿eh?
se terminó la emoción aquí. Herrera avanzando bravo. Analog Stick elimina Herrera. RN se hace de brava, pero pues ya es muy tarde. 731 a 5 tickets. Email account desde atrás. Jeffrey no pudo. Vamos a ver los scores. 131 a 0. Ahí pueden ver los scores. Se acaba de ir uno de RN, no sé quién fue. Quedaron 7, no sé si se acabó esto o continuará. Vamos a ver qué pasa con los equipos. Sí, la verdad, se nota la diferencia. RN, perdón, 300 empuja muy duro hacia atrás y pues prácticamente no los dejaron salir en los dos últimos mapas. Creo que en el primer mapa RN lo hizo mucho mejor, pero vamos a ver. No sé si jugarán el próximo mapa, vamos a ver. Oh, pues 3-0 a favor de 300. Vamos a ver si siguen los jugadores aquí. Vi que se salió alguien de RN, no estoy seguro quién fue. Ah, no, creo que terminó esto ya. Apenas quedan 5 de RN. Creo que ya terminó esto. Vamos a ver. Démosle unos segundos a ver si todos salen o regresan. 5 de RN y los 8 de 300 están ahí. Sí, muy, muy, muy buen juego para los dos equipos, ¿eh? Hicieron lo que pudieron y pues ganó el mejor. Sí, unos jugadores ahí, vamos a ver si se retiran o no, pero yo creo que esto ya, no, ya terminó. 5 de RN, 8 jugadores de 300, ¿eh? Salen los 300, 3 de ellos, pero... No estoy seguro qué pasó. Creo que sí salieron. Dalmo salió, pero... los 300 han salido todos ya. Pero pues prácticamente... Vamos a esperar unos segundos a ver qué pasa. Lo único que salió de RN es Dalmo. No, ya están 4. Creo que ya terminó esto, ¿verdad? Sí, yo creo que esto ya terminó. Ya se fueron todos. Pues, gracias, señores. Se les agradece a todos por estar aquí. Pues, y como pueden ver, 300 ha ganado este torneo. Felicidades, 300, y buena suerte. Hasta luego, amigos, y se les agradece mucho. Que pasen buena noche.